Vaquita, los goles sí. con el que perdió Talleres. Claro, de Douglas Gay de Pergamino, sí. El Milan del fútbol argentino, el Milan de bueno, Pergamino. Sí. Este gol, mirá la falta, Pablo Massa, que fue el delantero más importante del conjunto bonaerense, le convierte una falta, me parece que innecesaria, con Pablo Avendaño, que iba cerrando, iba para el medio de la cancha, había otros compañeros, había otros jugadores ahí, la falta al borde del área, Pablo Massa que le da así, una roja espectacular. El gol en el palo de la barrera, en el poste de la barrera, ninguna responsabilidad para Pablo Santillo, que estaba parado donde tiene que estar, en el palo del arquero. Bueno, con este gol de Pablo Massa, Douglas Gay se ponía en ventaja, iba en 20 minutos del primer tiempo, y después Talleres debió remar el partido en el dulce de leche, y está el gol, un pepazo realmente, sí. Un gran gol. Talleres después lo discutió, lo remó, lo luchó al partido, y en el segundo tiempo con Fabio Álvarez, que le dio unas pinceladas importantes de fútbol cuando tenía la pelota, y un Gonzalo Cruzener, que también estuvo intratable, que puso en jaque todo el sistema defensivo del conjunto de Pergamino. Bueno, generaron las situaciones como para que Talleres fuera merecedor de al menos un empate anoche allí en la ciudad de Pergamino. Trayó dos tiros en los postes. Olivero, que es el arquero de Douglas, fue una de las grandes figuras de la noche, lamentablemente, con la respuesta anímica que felizmente dio Talleres, que es un buen indicio, a Talleres lamentablemente no le alcanzó, y tiene todas las fichas puestas ahora en el compromiso del viernes por la noche en el Kempes frente a Unión de Santa Fe.